Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Señor, al gran rey. Venid, adorémosle. Al Señor, al gran rey, venid, adorémosle. Aclama al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entra en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Al Señor, al gran rey, venid, adorémosle. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Al Señor, al gran rey, venid, adorémosle. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Por todas las edades. Al Señor, al gran rey, venid, adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como luz nos visitas, Rey de los hombres, como amor que vigila siempre de noche, cuando Él te duerme bajo el signo del sueño, renueva la muerte, el sueño del pecado no resucita, y es señal de tu gracia la luz amiga. Dios, que nos verás, nos hallas por gracia de las tinieblas. Gloria al Padre y al Hijo, gloria al Espíritu, al que es paz, luz y vida, al uno y trino. Gloria a su nombre y al misterio divino que nos esconde. Amén. El hombre de manos inocentes y puro corazón subirá al monte del Señor. El Señor en la tierra y cuanto la llena, el hombre y todos sus habitantes. Él afundó sobre los mares, él afianzó sobre los al monte del Señor, quien puede estar en el recinto sacro. El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos ni jura contra el prójimo el falso, ese recibirá la bendición del Señor.
La palabra del Señor es sincera.
todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. La palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca sus ejércitos. Él encierra en un odre las aguas marinas, depósito el océano. Lleva al Señor la tierra entera y entera ante los habitantes del orbe. Porque lo dijo y existió, creó, mandó y surgió. El Señor deshace los planes de las naciones, cruza los proyectos de los pueblos. El plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que es de su Dios como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Desde su a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. No vence el rey por su gran ejército, no escapa el soldado por su mucha fuerza. Nada vale en sus caballos para la victoria, por su gran ejército se salva. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia. Para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Nosotros esperamos en el Señor, Él es nuestro auxilio y es. Se alegra nuestro corazón, en su santo nombre confiamos. En tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor merece la alabanza de los pueblos. De la carta a los Romanos. Ya es hora que despierten del sueño. La noche va pasando, el día está encima. Desnudémonos, pues, de las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como en pleno día, con dignidad. Dios mío, mi escudo empeña en que me amparo. Mi alcázar, mi libertador. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor una fuerza de salvación, según lo había predicho por boca de sus santos profetas.
Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido. Ya que hemos sido llamados a participar de una vocación celestial, bendigamos por ello a Jesús, el pontífice de nuestra fe, y supliquémosle diciendo: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Señor Jesús, que por el bautismo has hecho de nosotros un sacerdocio real, haz que nuestra vida sea un continuo sacrificio de alabanza. Escúchanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a guardar tus mandatos, para que por la fuerza del Espíritu Santo nosotros permanezcamos en ti y tú en nosotros. Escúchanos, Señor. Danos tu sabiduría eterna, para que permanezcamos con nosotros y con nosotros trabaje. Escúchanos, Señor. Concédenos ser la alegría de cuanto nos rodean y fuente de esperanza para los decaídos. Escúchanos, Señor. Como hijos que somos de Dios, dirijámonos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Concede, Señor, que las súplicas que te dirigimos con gozo
para que en la devota conmemoración anual del Día de tus Santos Mártires, Cristóbal, Juan, Jacinto, que padecieron la muerte, también imitemos la constancia de su fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, Madre de la tierra, nuestra sangre, la No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la casita sagrada, a la Basílica de Santa María de Guadalupe. En este día tan importante para nuestro continente, nos unimos en espíritu y en verdad, desde aquí, desde este santuario del Tepeyac, con el santuario de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, en Santiago de Cuba. Está por empezar la misa allá en ese santuario dedicado a María Santísima, con nuestros hermanos en Cuba. Que Dios nuestro Señor bendiga, proteja al Papa Francisco, a nuestros muy queridos hermanos, el pueblo cubano, que ha sabido mantener su fe por encima de tantas presiones, de tantas persecuciones, de tantas situaciones de violencia y de falta de libertad religiosa. Que Dios nuestro Señor, que María Santísima siempre los apoye. En esta misa del Venerable Cabildo, pedimos por nuestros bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo, y en esta ocasión también por las intenciones de Alejandro Cruz, José Antonio López Cruz y su familia. Hoy, hermanos, estamos celebrando la fiesta de los niños mártires de Tlaxcala, que están unidos a la realidad del acontecimiento guadalupano de muchas maneras, pero en especial es el nacimiento de la fe en nuestro continente. Unos niños de escasos años, iniciada la evangelización, aceptaron a Jesucristo y recibieron el martirio por parte de sus padres. Murieron antes de dejar la fe a Jesús y de regresar a la idolatría. Hoy, por tanto, encomendemos a todos los niños y jóvenes de este gran continente, en especial de nuestra patria, y especialísimamente a todos nuestros niños que forman parte del coro Los Infantes de la Basílica, que día con día nos dan ese signo de entrega, de servicio, con sus travesuras, con sus cositas, pero nos están recordando esa sonrisa de Dios a cada momento que nos dice: yo también fui niño. Hermanos, en esta alegría de los santos Cristóbal y Juan Antonio, vamos pues a entrar en el misterio santo, pidiendo perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Dios omnipotente y eterno, que con la sangre de los bienaventurados niños, Cristóbal, Antonio y Juan, consagraste la primera evangelización del nuevo mundo, concédenos por su intercesión, que abrazados por la fe de Cristo, seamos heraldos de su mensaje de salvación entre los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Del libro de Esdras. En aquellos días, el rey Darío escribió a los jefes de la región del otro lado del río Éufrates: dejen que el gobernador y los dirigentes de los judíos reconstruyan el templo de Dios en su antiguo sitio. Estas son mis órdenes acerca del proceder de ustedes con los dirigentes de los judíos en lo que se refiere a la reconstrucción del templo de Dios. Con los impuestos de la región del otro lado del río, destinados al rey, se les pagarán puntualmente los gastos a esos hombres, para que no se interrumpa el trabajo. Yo, Darío, he promulgado este decreto para que se cumpla a la letra. Así los dirigentes de los judíos avanzaron con rapidez en la reconstrucción del templo, alentados por las palabras de Ageo y de Zacarías, hijo de Ido, y llevaron a cabo la reconstrucción, conforme al mandato por el Dios de Israel y por Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. El templo se terminó el día 3 del mes de marzo del año 6 del reinado del rey Darío. Los israelitas, sacerdotes, levitas y todos los que habían vuelto de la cautividad celebraron con júbilo la dedicación del templo de Dios. Para la dedicación del templo ofrecieron 100 toros, 200 carneros, 400 corderos y como sacrificio por el pecado de todo Israel, 12 machos cabríos, conforme al número de las tribus de Israel. El servicio del templo de Jerusalén se encomendó a los sacerdotes y a los levitas, según el orden que les correspondía, conforme a la ley de Moisés. Los israelitas que habían vuelto de la cautividad celebraron la Pascua el día 14 de abril. Todos los sacerdotes y los levitas se habían preparado para celebrarla y estaban puros. Inmolaron pues la víctima pascual para todos los que habían vuelto de la cautividad, para sus hermanos los sacerdotes y para sí mismos. Palabra de Dios. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Qué alegría sentí cuando me dijeron: vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tu Dios. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. A ti, Jerusalén, suben las tribus. Las tribus del Señor, según lo que Israel se le ha ordenado para alabar.
escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hermanos, hermanas, en las breves palabras que hemos escuchado hoy en el Evangelio, se nos habla de un episodio muy familiar y a la vez refleja la preocupación de la madre de Jesús y sus parientes por Jesucristo. ¿Qué acontecía? Busquemos el contexto del por qué habían ido a visitar a Jesús. No nada más para saludarlo. Tenían miedo, según se les había informado, que la vigilancia de los romanos en relación con cualquier tipo de liderazgo popular iba creciendo. Y precisamente donde Jesús se encontraba, a la orilla del lago, Cafarnaúm, región plana de Galilea, era fácil ser aprehendido. En otras palabras, María Santísima y sus parientes de Jesús estaban preocupados por su integridad, por su vida. Pensaban que quizás Jesús se había vuelto loco, realizaba situaciones que dejaban boquiabiertas a las personas. Ahí emprende. Y es exactamente donde empieza esta breve narración del Evangelio de San Lucas. Y en la respuesta de Jesús encontramos la buena nueva. ¿Quién es la familia de Jesús?
no solo es su mamá, y sus parientes provenientes de Nazaret, sino son todos aquellos que intentamos oír la palabra de Dios y ponerla en práctica. Aquí, hermanos, está la gran nueva noticia del Evangelio de hoy. Es una manera en la cual San Lucas nos va presentando una nueva manera de convivencia, que hasta nuestros días, hasta esta mañana del inicio de esta celebración eucarística en casa de Santa María de Guadalupe, nos ha reunido. Somos hermanos y hermanas. Es Jesús quien nos une. Somos su familia. Nos toca a cada uno de nosotros escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Y es precisamente lo que se mencionaba al inicio de la Eucaristía de este día. Corrían los años de 1525 a 27. Es la etapa de la primera evangelización, de lo cual quizás poco se habla o poco conocemos. María Santísima de Guadalupe todavía no llegaba a nuestras tierras. Y un grupo reducido de 12 misioneros franciscanos habían llegado a México. Y se habían dado a la tarea precisamente de empezar la evangelización, centrados sobre la gran urbe, la gran Tenochtitlán. Habían iniciado el proceso de evangelización de niños y jóvenes, muchos de ellos provenientes de las casas reales aztecas, toltecas, chichimecas, tlaxcaltecas, así como también hijos e hijas de los caciques de aquel entonces. Así es como logramos ubicar a Cristobalito, como le llamaban, a Antonio y su hermano Juan, que fueron transformando su corazón y su vida en torno a lo que menciona el Evangelio de hoy: escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Y se pusieron al servicio de estos frailes franciscanos, muy probablemente como traductores de todo lo que enseñaban, hábiles para conocer, deseosos de llevar a Cristo a los demás. Encontraron como primera dificultad a sus mismos padres. Y dentro de esa dificultad, el serio obstáculo de la idolatría. Es precisamente como encuentra la muerte Cristobalito. Él destruye los ídolos en la casa paterna. Su madrastra junto con su padre lo golpean hasta morir. En el caso de los beatos Antonio y Juan, ellos se adentran más al servicio de Jesús y van a las montañas de Oaxaca, difíciles y al mismo tiempo con tribus y caciques muy hostiles a cualquier cambio. Y allá, nuevamente, colocándose al servicio de los misioneros franciscanos, encuentran el martirio, derramando su sangre por Jesús. Y esta sangre de nuestros hermanos, niños, es el despertar de la fe de este continente. Así, hermanos, hoy y en este mismo lugar, recordemos los hechos que acontecieron esa mañana del 6 de mayo de 1990. En este mismo lugar, San Juan Pablo II, en su visita, segunda visita a México,
los beatificó, junto con nuestro hermano San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, junto con un sacerdote santo, el padre de Yermo y Parres. Y así son para nosotros ahora un ejemplo a seguir. Y lo mencionábamos al inicio de nuestra celebración. Aquí en esta basílica, y por una tradición antiquísima, y son buenas las tradiciones, y a nuestra Madre de Guadalupe parece que le gustan las tradiciones. Una de ellas es el Colegio de Infantes, donde por generaciones y generaciones han llegado niños para servir en el altar, en el servicio litúrgico y especialmente en el canto a nuestra Madre del Cielo. Podría decirse que son los modernos pajaritos que cantan todas las mañanas en torno a ella, como lo hicieron esas aves el 9 de diciembre de 1531. Y dan también su testimonio. No creo que encuentren el martirio en sus casas, pero sí dan el testimonio de levantarse temprano, no obstante sea sábado, domingo o vacaciones, por encima de sus estudios que lo realizan en cuarto, quinto y sexto año de la primaria. Ellos reciben esta formación cristiana y durante 3 años sirven a Jesús aquí en el Tepeyac, con alegría, decíamos al inicio, con sus sonrisas, que nos recuerdan la sonrisa de Cristo niño, de Cristo joven, con sus travesuras, que nos recuerdan esa ternura de lo que es Dios para nosotros en esa sencillez de la alegría. Sí, es una dicha para nosotros el tenernos y también un compromiso para dar un buen ejemplo a ellos y que ellos nos lo den. Es un buen momento para agradecer a sus padres el gran esfuerzo que hacen. No es fácil y los horarios a veces no son tan agradables. Sin embargo, es el cumplimiento y la disciplina que los hace, ante todo, unos nuevos Juan Antonio y Cristobalito, colocándose al servicio. ¿Qué quiere Jesús de mí? ¿Qué necesita María Santísima de mí? Y a través de su canto y de su presencia nos dan ese testimonio silencioso de la niñez mexicana aquí en el santuario. Hermanos, todo esto nos va uniendo a la profundidad de algo muy importante: la familia. La familia que es Jesús el primero que quiso tener una, para analizar precisamente la realidad de acompañar a la familia. No es fácil. Y lo hemos visto con todos los escritos previos, especialmente el documento titulado Instrumentum Laboris, que salió en este verano. La misión de acompañar a las familias alejadas de la Iglesia, acompañar a las familias que sufren, a las familias que huyen de sus lugares de origen para sobrevivir, a aquellas que padecen hambre, que no tienen trabajo, aquellas que han sido despedazadas por el divorcio o la separación de los cónyuges. Ahí surge el tema de lo que escucharemos en semanas próximas: la vocación y la misión de la Iglesia, de la familia en el mundo contemporáneo. Y a cada uno de nosotros debe interesarnos esto.
¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, de una u otra manera, estamos enraizados en una familia. En una familia consanguínea, o en una familia que Dios nos ha dado, quizás una familia en el nivel laboral, una familia en el nivel vocacional, como es el caso de las religiosas o de nosotros los sacerdotes. ¿A quién tenemos? Los invitamos a seguir detenidamente los trabajos de este sínodo. Son los obispos del mundo reunidos para, con atención, buscar modos para acompañar el sufrimiento ardiente, las situaciones muy difíciles y dolorosas por las cuales las familias viven hoy. Así como también mostrar al mundo lo que es la sacralidad del matrimonio, el esplendor de la fidelidad de los esposos, la unión entre los hermanos, y cómo la ayuda entre las generaciones, es decir, de los abuelitos, de los tíos, de los compadres, hacia los más pequeños y jóvenes, van integrando lo que es nuestro don de Dios. Esta familia a la cual Jesús se refiere el día de hoy. Pidamos pues en nuestra Eucaristía asemejarnos a la Santa Familia de Jerusalén, de Nazaret. Colocar en cada uno de los corazones ese sentimiento. Es Jesús que nos pide vivir sin violencia, sin cerrazón y sin división, restaurando heridas, evitando escándalos, consolando y curando. Que seamos, pues, instrumento de misericordia para aquellos con los cuales convivimos y, ante todo, con aquellos que llamamos familia. Se lo pedimos a quien es nuestra madre, Santa María de Guadalupe, nuestra reina aquí en México y emperatriz del continente de América. Hermanos, hermanas, pidamos al Señor su ayuda para nosotros y para toda la familia humana. Respondemos: Padre, escúchanos. Para que los religiosos sean siempre plenamente fieles a su vocación, oremos. Padre, escúchanos. Para que los ricos descubran el valor de las riquezas auténticas, oremos. Padre, escúchanos. Para que los hermanos nuestros que pasan hambre encuentren quien los auxilie en sus necesidades, oremos. Padre, escúchanos. Para que entre nosotros y nuestros vecinos existan lazos de simpatía y amistad, oremos. Padre, escúchanos. Para que Dios nos conceda ser testigos de su amor ante aquellos con quienes nos relacionaremos hoy, oremos. Padre, escúchanos. Oremos por Alejandro Cruz, José Antonio López Cruz y familias, en acción de gracias y por todas sus intenciones, oremos. Padre, escúchanos. Escucha, Señor, nuestras oraciones y haz que, viviendo como hijos de la luz, merezcamos ser escuchados siempre por ti, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, nuestro amor, en tus
Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Padre Santo, las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de estos santos mártires. Y a nosotros, tus siervos, concédenos permanecer siempre firmes en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo, necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque al alabar nosotros a los santos mártires, tú eres glorificado, ya que todo lo que concierne a su pasión es obra admirable de tu poder. En efecto, tú misericordiosamente les proporcionas el ardor de la fe, tú les otorgas la firmeza en la perseverancia y les concedes la victoria en la batalla por Cristo, Señor nuestro. Por eso, tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo, y nosotros con todos los coros de los ángeles proclamamos tu gloria diciendo sin cesar: Oh,
Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, San Juan Diego, los beatos, Cristóbal, Antonio y Juan, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz, unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu.
Dense fraternalmente la paz. Ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Señor Dios, que tus santos niños mártires manifestaste de modo admirable el misterio de la cruz, concede benigno que, fortalecidos por este sacrificio, permanezcamos fieles y adheridos a Cristo y trabajemos en la Iglesia por la salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Hermanos, hermanas, imploramos la bendición de Dios sobre todos ustedes, de manera especial sobre todos los niños y niñas pequeñitos que sus papás han traído a presentar a Santa María de Guadalupe. Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar al santuario. Imploramos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, de María, de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz.